Fiesta Nacional de la Apicultura, que hoy estamos cumpliendo 20 años, tiene su parte de exposición, de concursos, de dinámicas, de ciclo de conferencias, la parte de espectáculos, pero el eje principal, por supuesto, es la apicultura. El sector apícola en Entre Ríos siempre fue muy fuerte, desde hace unos cuantos años ocupa el segundo lugar en producción del país, con un total más o menos siempre cada año de 4.300 productores, con casi 700.000 colmenas en la provincia. Hoy Maceá se ha logrado posicionar con esta fiesta como la más importante del Mercosur. Y la verdad que hoy hablar de Maciá es hablar de apicultura, y hablar de apicultura es hablar de Maciá. Hemos logrado eso, ser reconocidos por este rubro y que este rubro sea reconocido también por una ciudad pequeña. Por eso creo que es doble el logro que se ha tenido como ciudad, y creo que estamos muy orgullosos realmente de eso. Hace más o menos 17, 18 años que estamos viniendo a Maciá todos los años a realizar el concurso de mieles. Acá se realiza en el marco de la expoferia esta un concurso de cata de mieles. Y bueno, esa es la relación que tenemos con Maciá y que no hemos podido cortar a lo largo de los años, y hemos estado afianzándola, creciendo y cada vez haciendo más cosas. Se interesa, la universidad siempre apuesta muchísimo a todo lo que es la parte productiva. Trabajamos mucho nosotros desde el municipio con las diferentes facultades de la UNER. Estamos trabajando con tres de las facultades de la Universidad de Entre Ríos en el tema laboratorio, así que muy contentos. Aparte, somos parte de la universidad en esta provincia, así que muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos.